La Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional de Los Lagos logró la prisión preventiva de 9 imputados, 9 personas. 8 de ellos fueron formalizados por delito de tráfico ilícito de drogas, cuyas detenciones se materializaron el martes 5 de diciembre de este año en el marco de una investigación realizada en conjunto con funcionarios del OS-7 de Carabineros de Chile. Estos imputados, pertenecientes a un clan familiar, operaban realizando tráfico de drogas principalmente en el sector del ERC de la Comuna de Puerto Montt. La entrada y registro de 7 inmuebles permitió, además de la detención de estas personas, incautar más de 5 kilos de droga, entre cocaína y pasta base, además de teléfonos celulares y dinero en efectivo. Un vehículo. Por su parte, el 9º imputado, funcionario de Carabineros de Chile, fue formalizado por el delito de violación de secreto, decretándose también la prisión preventiva a cumplir en una unidad policial. Destacamos esta investigación dada la gravedad de los antecedentes y principalmente por el sector donde operaba esta organización.